Una columna de humo fue la que alertó a los servicios de emergencias. Reducida a cenizas, quedó una tintorería ubicada sobre Paseo Colón en la ciudad de Toluca. Presuntamente, la explosión de una caldera habría sido la causa. Por estos hechos, no se registraron personas lesionadas. No me pude percatar, pero sí se escucharon dos detonaciones muy fuertes y la verdad es que fue alarmante porque pues mucho tráfico, mucho caos. Empezó a salir mucho humo y decíamos, no sabíamos ni de dónde era. Pero pues mucha gente, la gente rumoraba que era la gasolinería, pero pues la gasolinería está en Villada. Entonces yo dije, no, pues el restaurante, ya que hay un restaurante al lado. Después pensaban que eran DHL y no era la tintorería. Al interior se encontraban dos perros, los cuales fueron rescatados por bomberos que por más de una hora combatieron el fuego. Policías municipales acordonaron la zona, por lo que la circulación se vio afectada. Algunas familias, trabajadores y clientes de restaurantes y negocios aledaños fueron evacuados por el riesgo de otra explosión, debido a que en el interior se encontraban tanques de gas. Nos llamó la atención el ruido de las ambulancias y sirenas. Salí y ya dije, pasé por aquí y fue cuando me imaginé que era lo que había pasado. Ya estuve ahí un rato de curioso y sí, ahí estaban todos los elementos de policía y bomberos, ya habían acabado su labor. Y no actúan rápidamente las dependencias, pues sí se va, sí puede ser mucho riesgo, es una habitacional. Es una zona habitacional, el punto más importante de Toluca, la avenida Colón. Al lugar llegaron peritos de la Fiscalía Mexiquense, quienes comenzaron las investigaciones para determinar las causas de este incidente. Daniel Hernández, Antena 125.